Hoy vamos a hablar efectivamente de una de las grandes catedrales, la Catedral de Barcelona, que nos deparará alguna que otra sorpresa también importante, que como se acaba de recordar eh, se construye lo que es actualmente su bloque principal eh, muy a finales del siglo XIII y que realmente eh, se desarrolla de una forma muy laboriosa, como es frecuente por otra parte, a lo largo de muchos siglos y se completa ya en el 20. De modo que eso es una oportunidad espléndida, no es peyorativo esto, pues el que vamos a ver efectivamente una edificación compleja, complicada, eh, con muchas facetas diferentes, pero que al mismo tiempo ofrece la oportunidad, la posibilidad, Deber de comparar formas de construir muy diferentes, absolutamente diferentes, en algún caso. Vamos a ver, empezando por el principio, tal vez la vista más conocida para el gran público. Eh, las imágenes las he cuidado muchísimo también hoy, como ustedes apreciarán en muchos casos. Bueno, esto es lo que llamamos la plaza de la catedral definitiva, un espacio abierto, rodeado de edificios históricos y actuales, con un sabor popular y urbano absolutamente indiscutible, a pocos metros de la Plaza de Cataluña, a pocos metros de las Ramblas también, en el corazón de lo que consideramos como barrio gótico en aquella ciudad que nos depara muchas sorpresas y momentos importantes. Ahí tienen ustedes la gran esplanada, la gran plaza, con una fachada impresionante, eh, con sus tres eh, agujas, torres, eh, mucha gente ante esa fachada, en las escaleras, accediendo al templo, contemplando el conjunto. Bueno, eh, lo primero que nos llama la atención cuando vemos esta imagen tan emblemática y atractiva, por otra parte, en todos los sentidos, es que insistamos un poco sobre las fechas de construcción, iniciada en el 13, concluida en el 20. Bueno, pues lo que estamos viendo ahí, básicamente todo, construido a mediados finales del 19 y parte del 20. De modo que mucha atención con los estilos arquitectónicos, ahí vemos un estilo gótico inconfundible en todos los sentidos, ahora iremos viendo elementos, pero en definitiva una construcción gótica. Pero una construcción gótica, evidentemente, no de los siglos XIII y XIV o incluso XV, cuando se desarrolla ese estilo, sino bastante más tardío, ya en el XIX, en el marco de lo que llamamos neogótico. Hay muchas edificaciones neogóticas de primerísima calidad, conocidas por todos los presentes, seguro, unas cuantas que alguien recordará aquí en Valencia, aquí o allá, de las que hemos hablado en otras ocasiones. En este caso, repito, siglos finales del XIX, principios del XX. Se trata de una catedral grande, de grandes dimensiones más de 100 metros de longitud, de arriba abajo en esta figura, más de 50 metros de anchura, ligeramente mayor en tamaño que la Catedral de Valencia, y ahí tienen ustedes la planta, planta que ofrece la particularidad, importante por supuesto, de que distingamos ahí básicamente los elementos fundamentales. Se trata de una iglesia de tres naves, venla ustedes en la parte central, a la izquierda, con capillas laterales, vean que las capillas van a llenar todo el alrededor de las anteriores, con un acceso, el que hemos visto en la fotografía anterior, en la parte inferior, una escalinata, un gran portalón, eso es lo que teníamos ahí, con otros accesos laterales, y con la particularidad, además de alguna que otra capilla aquí o allá, con la particularidad de un gran claustro. Esto, claro, no es excepcional, ni muchísimo menos, hemos visto ejemplos ya en estos pequeños ciclos que estamos desarrollando, en este caso vemos un claustro que obviamente se asienta, bueno, pues en la parte un poco a la derecha y posterior del conjunto. Vamos a ir viendo todo eso más o menos despacio. Por ejemplo, una vista más cercana de lo que constituye la fachada. Lo mismo que hemos visto en la primera de las fotografías, en este caso ampliado. Bueno, realmente potente, siglo XIX, básicamente, quedó prácticamente concluida. Todos los elementos del conjunto, vean ustedes ante todo los arcos ojivales, es decir, arcos apuntados, vean ustedes los tímpanos, vean ustedes esos tímpanos de forma curva que rodean unas columnas en las que hay unas figuras, apóstoles u otros personajes, vean ustedes efectivamente unos pináculos, que remata las columnas, las construcciones, ventanales, con vidrios, evidentemente, multicolores, vidrieras, en buen sentido, y por lo tanto todos los elementos. Pero atención y subrayo, la perfección de la construcción es tremenda, no se trata de recordar el gótico, sino que es una construcción como si hubiera sido construida en el siglo XIV de una pureza realmente más que sorprendente. Siglo XIX en cualquier caso. Atención a este remate bellísimo de esta fachada principal. Ahora nos vamos a la parte alta. Vean ustedes la complejidad de la construcción, vean ustedes la belleza, el equilibrio, en definitiva la armonía entre los diferentes elementos que destacan en este caso sobre un cielo azul, bañados por el sol, y que constituyen sin duda alguna una experiencia única para los que visitan este lugar. Claro, si simplemente doblamos a nuestra izquierda en este caso y nos adentramos unos metros, vemos esto. Bueno, pues otra figura similar a la anterior. No, atención, esto es del siglo XIV. De modo que comparen ustedes, si lo desean, una con otra. Claro que hay diferencias, claro que hay diferencias, pero son diferencias muy sutiles. Es decir, es un neogótico del siglo XIX construido de una forma fidelísima al gótico. Original del siglo XIV. Cuando digo eso, subrayo, estamos hablando del gótico del siglo XIV. No el XIII todavía, en una situación de transición del románico, sino un gótico pleno, un gótico ya triunfante, un gótico que tenemos referenciado en algunas de las mejores catedrales de Francia, empezando por Notre Dame de París, Chartres y tantas otras en definitiva, que suponen una época gloriosa para el estilo gótico en Europa. Hay que recordar que a lo largo de un siglo se construyen en Francia nada menos que 70 catedrales, todas ellas en gótico y algunas de una belleza y de un portento arquitectónico verdaderamente sorprendente. Después de ver este frontal y estos laterales, gótico del 19, gótico del 14, nos vamos a la parte de atrás de la catedral. Es decir, nos vamos, en definitiva, a todo lo que nos queda en la zona del ábside, esa zona redondeada vista por dentro, más allá del altar mayor. Y ahí lo que vemos por fuera es esto. Nada que ver con lo anterior. Es decir, mucha atención a la fachada, mucha atención a los laterales, el exterior simplemente un cerrado digno, pero evidentemente no con esa riqueza ornamental desbordante que acabamos de contemplar, sino claramente ya bastante más recatada. Eso sí, con una construcción verdaderamente arquetípica en ese estilo y en ese tiempo. En este ábside lo que más nos llama la atención son los contrafuertes. Los contrafuertes. ¿Qué es eso? Bueno, vamos a ver. Un objetivo es construir una edificación de enormes dimensiones, muy alta y al mismo tiempo lo más liviana posible para abrir en las paredes, en los muros, grandes ventanales. Vean ustedes que esa forma de referirme a esta manera de construir apunta claramente a las diferencias existentes con el románico. El románico es mucho más macizo, mucho más pesado, menos o apenas pocos o ningún ventanal en sus muros, de un espesor tremendo, ¿Y por qué? ¿Por qué ese espesor tremendo? Simplemente porque todo tiene que descansar en los muros. Y claro, hay mucho peso en piedra, máxime si el edificio tiene una cierta altura. ¿Aquí qué hacemos? Estamos ante la misma situación. Si yo quiero mucha, mucha altura y no quiero unos muros demasiado gruesos, necesito descargar su peso sobre lo que les acompaña, es decir, sobre esos muros que no sostienen un tejado, sino que simplemente es la parte sobre la que se apoya el muro y puede descargar parte del gran peso. Con lo cual los muros no necesitan ser tan gruesos, con lo cual evidentemente podemos abrir con relativa facilidad, ojo, no hay que exagerar, podemos abrir grandes ventanales. Vean ustedes algunos de ellos ahí. Eso es impensable en el románico. En el gótico es una de sus cualidades. Vean un campanario a la derecha. Vean ustedes, si se fijan un poco también, algunas gárgolas en la parte más superior. Hablaré de esto. Y hablaré mostrándoles esto, que es una imagen. Que ya estaba implícita en la anterior, bueno, pues una torre campanario gótica, inconfundiblemente, eh, evidentemente los tejadillos, muros, etcétera, que tenemos por ahí, y a los pies una gárgola. Una gárgola, en este caso, de un unicornio. ¿Qué son las gárgolas? Atención, no son adornos, son simplemente desagües. Hay mucho tejado ahí, los veamos o no los veamos, hay mucho tejado ahí y en consecuencia, si llueve, que llueve, obviamente esa agua tiene que evacuarse o se me hunde toda la catedral. Hay que evacuarla. ¿Cómo hacemos esto hoy? Bueno, pues con unos canaleras, evidentemente, eh, en las fachadas de las viviendas, eh, a la vista o ocultos, hay todas las variaciones posibles. En este caso concreto no hay tales canaleras, hay simplemente una recogida de las aguas pluviales y un canal de evacuación. Canal de evacuación que no es un tubo, que sí, simplemente, sino que es una escultura hueca por cuyo interior va un tubo y que generalmente desagua por la boca de algún animal, de algún gigante, de algún personaje, etcétera, etcétera. En este caso, un unicornio. Acuérdense de nuestras gárgolas en la Catedral de Valencia. Hay que buscarlas y se van encontrando y es un buen ejercicio. Acuérdense, eso sí, todos los presentes lo tendrán bien claro, las formidables gárgolas de la lonja de los mercaderes en Valencia. Bueno, estamos hablando de ese elemento. Por lo tanto, gárgolas en la Catedral de Barcelona, muchas y destacadas. ¿Muchas cuánto es? Pues lo voy a decir porque el número sorprende. Más de 200 gárgolas diferentes, una a una. No las fabrica una fábrica y las vamos poniendo ahí, ¿no? Están talladas una a una. Con la enorme variedad de piezas, de posibilidades, de imágenes que puedan ustedes imaginar de todos los tipos y naturalezas procaces, provocadoras, en definitiva, interesantes desde un punto de vista puramente biológico. Bueno, en todo caso, una aportación muy importante de la catedral a este elemento concreta. Demos un paso más y busquemos algún portal más, aparte de lo que hemos visto. Ahí tienen ustedes un portal, de la fachada, ¿eh? seguimos restando en el exterior. Ahí tienen ustedes un portal. Bueno, les he sacado esta imagen muy reducida para que vean los detalles. ¿Qué es esto? Todos contestarán, seguro, al unísono, y estarán en lo correcto, esto es una portada románica. ¿En qué lo distinguimos? Bueno, lo distinguimos en muchas cosas. Hombre, no tenemos mucho románico por estas tierras, hay mucho más en tierras de Castilla, Galicia, el norte de España, en fin, Asturias y un largo etcétera, la propia Cataluña, pero aquí obviamente... Cuando llega la conquista a nuestras tierras, el románico prácticamente ha desaparecido del todo. De modo que hay algún elemento suelto aquí o allá, de lo cual hemos hablado en alguna otra ocasión, pero ahí tienen ustedes un ejemplo precioso de un portal. No son arcos ojivales, sino arcos de medio punto, semicircunferencias, con unos capiteles que seguro a muchos de los presentes les recordarán los que admiramos bellísimos en la portada del Palau de la Catedral de Valencia. En todo caso, una portada románica. ¿Por qué razón? Esto nos puede sorprender un poco. Es que volvemos atrás también en Barcelona. No, no, todo lo contrario. La Catedral de Barcelona, que empieza en el XIII, en el sentido general y un sentido obviamente global y conjunto, de hecho, de hecho, la Catedral de Barcelona se inicia como templo, claro, no como catedral, mucho antes de eso. En el Románico, sí, en el Románico. Hay una catedral románica que se les queda pequeña. Y por eso en el siglo XIII se derriba por aquí, se derriba por allá y se construye una catedral gótica de mucho mayores dimensiones. De modo que había una catedral románica, 100%, cien. que atención, para acabar de sorprendernos, sabemos que no es una catedral típica y específicamente románica, nacida tal cual, sino que es una catedral que se asienta sobre un templo, esto entre comillas, porque hay muchas teorías al respecto, un templo paleocristiano. La palabra paleocristiano quiere decir literalmente cristiano antiguo, de modo que cuando existen los primeros cristianos, en tierras españolas se crea un templo en Barcelona paleocristiano. Si me permiten la broma sería bueno pues como una habitación de una casa o poco más, chiquitín, pequeño, precario, etcétera. Pero hubo un templo paleocristiano en la época del siglo bueno cuatro o cinco cuatro o cinco después de cristo hubieron persecuciones hubieron toda una serie de elementos de eso quedan simplemente algún que otro recuerdo o algún que otro elemento de carácter evidentemente de encontrado en excavaciones como tal pero no como edificio el románico sí pero románico ya hemos dicho es derribado y sobre él se construye el edificio gótico. Algunos elementos del templo románico quedan, esta portada, alguna capilla, es decir, quedan elementos sueltos por aquí y por allá, que tal vez nos encontremos de nuevo más adelante. Pero avancemos un poco más. Y ahí tenemos que otra portada lateral. En este caso, simplemente la eh, portada de lo que es la puerta de acceso, puerta de la piedad es el nombre, puerta de la piedad. Por aquí se accede al claustro desde el exterior. Bueno, primera cuestión importante para ayudarles a situarse siempre. ¿Y esto qué es? No hay duda. Basta mirar ahí, tenemos ya elementos para discernir la respuesta a esa pregunta. Esta es una portada gótica. Vean el arco ojival, vean efectivamente incluso que ese arco está ligeramente eh, enmarcado por una cinta conopial, de modo que nos dice incluso el gótico y en su época final. Vemos un relieve en la parte central, ese relieve es un descendimiento de Cristo después de la crucifixión, etcétera, etcétera. Tenemos toda una serie de elementos que hacen relación a esto. En todo caso, puerta de la piedad, siglo XV, acceso desde el exterior. Ahora vemos esta maravilla que es un acceso al claustro como tal. Pero con la particularidad, la muestro aquí, puesto que hablamos de portadas, primero porque es bellísima, es una edificación formidable, Catedral de Barcelona, interior de esa catedral y concretamente puerta de acceso al claustro. desde el interior es decir entramos primero por esa portada principal, nos paseamos por el interior de la catedral, rolaremos y de pronto decimos vamos a ver el claustro y desde dentro de la catedral llegamos al claustro, lo cual es perfectamente razonable desde el punto de vista más racional del mundo. Bueno pues en ese acceso al claustro, desde el interior de la catedral tenemos esta portada realmente soberbia. Es una de las puertas románicas más interesantes que conocemos en el norte de España, preciosa. Cuidado que hay, en Lérida, en Gerona hay un montón de románico, de románico de una calidad excepcional. Algunos de ustedes habrán incluso estado en el valle de Boí En Lérida, con esas iglesuelas románicas formidables, bueno, tenemos románico de primerísima categoría. Bueno, pues en esa categoría se sitúa esta portada preciosa que presenta efectivamente los arcos, los arcos de semicírculo, evidentemente, y que muestran toda una serie de elementos no estructurales, sino ornamentales de primerísima calidad, tallado a cincel, simplemente sobre piedra pura y dura, sin más añadidos, una verdadera y real preciosidad. Vean los capiteles, son diferentes de lo que hemos visto antes, eh? atención, los capiteles formidables que cada vez nos recuerdan más los de la portada del Palau, de la Catedral de Valencia, pero no tienen nada que ver. Y en todo caso, evidentemente, una calidad constructiva excepcional. De modo que estamos hablando de obreros, constructores y escultores de primerísima categoría ven ustedes que no hay ningún afán repetitivo ahí, sino que cada pieza parece fuertemente individualizada con unos altos relieves de altísima calidad reproduciendo escenas bíblicas o religiosas con un contenido absolutamente claro para los creyentes. Estas dos últimas imágenes de portadas románicas aludiendo a la época siglo XI. Estamos justos en el corazón del románico y es una de las partes que queda del antiguo templo románico que hubo en ese lugar antes, obviamente, de ser incluso catedral tal cual. Llegamos por fin al claustro, desde el exterior o desde el interior, ya hemos visto los dos caminos, Y vemos lo que aquí les muestro. Lo que aquí les muestro, todos los presentes lo saben perfectamente bien antes que yo lo diga, una construcción gótica. Una construcción gótica con unos grandes pilares, pilares que se abren con unos nervios, nervios que soportan unas techumbres de piedra, arcos ojivales en las partes que dan directamente al exterior, un conjunto de columnas que configuran la estructura constructiva de cada uno de esos pilares, público paseando por ahí, por alguna de las pandas, bueno, unas rejas, eh, desde ahí salimos al exterior, ahora lo haremos, pero simplemente un dato, simplemente para ayudarles o del cual alguno de ustedes estará pensando, ¿a qué les recuerda esta fotografía? Bueno, me recuerda evidentemente cualquier claustro gótico y hay un montón, hay un montón, pero eh, yo les citaré una de Valencia para ayudarles en la medida de lo que pueda a comparar a, por sí mismos, a en definitiva eh, analizar una imagen. Constructiva en este caso, comparada con otra que tal vez conozcan muy bien. Y les voy a citar, podría citar varias, pero les voy a citar la más emblemática: el convento de Santo Domingo, en la plaza de Tetuán, Capitanía General y el claustro gótico, bellísimo, uno de los claustros góticos más impresionantes que conocemos. Nada que ver con esto, es diferente en muchos sentidos, es posterior, está bastante más ornamentado, etc. Pero respecto a los elementos propiamente arquitectónicos, tal cual lo que estamos mostrando aquí. Y salgamos al exterior, al claustro, al aire libre. Hombre, un claustro en una catedral tiene unas funciones muy diferentes que un claustro en un convento. No entro en eso porque me separaría. Excesivamente del tema, pero sí quiero salir al claustro de esta catedral. Y entonces, bueno, pues una fotografía tomada un poco como al azar. Bueno, como al azar nada, la fotografía está muy buscada, evidentemente, muy seleccionada por un motivo. Hombre, qué bonito, un pequeño estanque, unas palmeras, etcétera, aquí un muro, más allá las puertas, etcétera. Eh, los portalones, evidentemente, y los arcos de los que acabamos de hablar, etcétera, etcétera, etcétera. Pero observamos un dato, es que ahí hay unos cuantos cisnes. Bueno, de cisnes nada, son ocas. ¿Hay alguna diferencia, claro? Vemos ahí unas ocas. ¿Qué cosa más rara? ¿Y qué hacen estos animales en el interior de la Catedral de Barcelona? La catedral de Barcelona, cuyo nombre oficial es Catedral de la Santa Cruz y de Santa Eulalia, se la conoce generalmente como Catedral de Santa Eulalia o Catedral y punto. La catedral de Santa Eulalia está dedicada a esta santa. ¿Quién es Santa Eulalia? Una santa que murió en el martirio en el siglo IV en tiempos de diocleciano en unas persecuciones contra los cristianos particularmente dolorosas esta mujer santa eulalia era una pastora de ocas una pastora de ocas era una niña dicen las crónicas trece años y por ese motivo hay trece ocas libres, moviéndose en el claustro de la Catedral de Barcelona, en recuerdo y en alusión directa a Santa Eulalia, la santa titular de ese templo. Entremos dentro ya y esto es lo que vemos dentro. El espectáculo es verdaderamente grandioso. un edificio de grandes dimensiones, ya hemos hablado, más de 100 metros por casi 60, ahí vemos una serie de elementos, no voy a describirlos todos para no aburrirles demasiado, unos techos altísimos, altísimos, atención, esa es una diferencia con la Catedral de Valencia, cuyos techos son relativamente bajos, al menos en comparación, En este caso, unos techos altísimos que subrayan con gran eficacia la esbeltez de esta construcción. Las columnas que se pierden en las alturas se abren allí en forma de esas palmeras, forman las arcadas que estamos viendo y que ahora veremos con algún detenimiento. Vean ustedes grandes ventanales. En las partes laterales, con lo cual es una catedral muy bien iluminada con luz natural, aparte de la artificial, que pueda existir. Y repito, ahí tienen ustedes los eh, tres las tres grandes naves a las que yo me refería. Vean ustedes, aquí están las tres en la fotografía, una la central y la lateral. Y realmente, además de eso. bajo esas arcadas que vemos, por exemplo, en la parte del fondo y la derecha, esas arcadas a nivel del suelo, tras de ellas, algunas capillas dedicadas pues, a este santo ou a aquella advocación. Outra fotografía enorme para que se aprecie en toda a súa rotundidade la esbeltez y elegancia de la construcción arquitectónica, la complejidad de esa construcción, vean ustedes cómo se van resolviendo las distintas etapas en ese movimiento ascensional casi milagroso, vean ustedes la cantidad de ventanales y el tamaño de esos ventanales enormes obviamente vidrieras, tal, todos los elementos que ya conocemos de otros casos, con lo cual insisto, gran cantidad de luz natural salvo condiciones excepcionales. Lo que vemos aquí es otra imagen distinta siempre de las naves centrales y las laterales, etcétera, pero en este caso de lo que es la cabecera de la catedral. De modo que allí al fondo ya llegaremos allí al fondo el altar mayor el presbiterio y por lo tanto eso es un poco pues eh, todo lo que existe en cuanto a la configuración de ese espacio emblemático estamos bajo el cimborrio y nos encontramos por lo tanto digámoslo así a mitad de camino para que se me entienda entre la puerta de acceso de entrada la neogótica, ¿se acuerdan? Y lo que tenemos al fondo, que es ya el presbiterio. Más allá del presbiterio, adviertan la forma redondeada: tenemos un deambulatorio, tenemos tal, elementos que conocemos ya, y en el exterior hemos visto una imagen, con aquellos contrafuertes poderosísimos que he mostrado en una imagen anterior. ¿Y qué pasa con esos arcos que salen por aquí, salen por allá, se cruzan unos con otros, milagrosamente van configurando todo un espacio arquitectónico? Oiga, pues que hay nervios, por ejemplo, y esos nervios que hay, pues un nervio que viene por aquí, el otro de abajo, el otro de enfrente, el otro tal, convergen en el techo y sostienen el peso, evidentemente de la techumbre, que es mucho, porque son ladrillos, imaginen ustedes, a modo de grandes adoquines. Eso pesa una barbaridad, claro. De modo que toda ayuda es poca. Y los nervios, por lo tanto, descargan ese peso hacia los laterales, muros, pilastras, en definitiva que tenemos rodeando cada espacio, y se ayudan en su función. arquitectónica, se ayudan por esos nervios a los que hago referencia, de los cuales vemos cuatro. Uno, dos, tres, cuatro, ahí los tienen, en los cuatro vértices de esta fotografía, que se unen. ¿Y se unen y qué? O ya se unen y punto. Pero vamos a ponerles un adorno, porque eso no hace más que el papel de adorno, con un elemento que conocemos con el nombre de clave. La clave es un poco el tapón de todo. No hace ningún trabajo ahí, no hay ninguna necesidad, más bien pesa. De modo que eso tiene una función, un papel puramente simbólico, representativo, de adorno, y en este caso el adorno se las trae. Vemos un alto relieve. En esta ocasión, con la Virgen de la Misericordia, si quieren el detalle, en la cual la Virgen María, coronada, por supuesto, con sus brazos abiertos, con su vestido desplegado, acoge bajo ella, la acompañan unos ángeles, y acoge bajo ella simplemente a los desfavorecidos. De este mundo. Los pobres, los que sufren, los que necesitan su apoyo, bueno, pues extiende su manto protector sobre ellos. Todo esto, claro, con una fotografía que yo he obtenido con, no sin esfuerzo y que traigo aquí muy gustoso, con una calidad excepcional. Esto está a más de 60 metros del suelo, ¿eh? o sea, la cámara fotográfica que obtuvo esto tiene también su mérito. Y además con un detalle no generalizado, relativamente frecuente, pero la mayoría de las veces ha desaparecido, de que se trata de piedra pura y dura, nada de yesos. ¿eh? Piedra pura y dura, las claves son de piedra, por lo tanto un trabajo de escultor formidable. Y para acabarlo de culminar, está simplemente coloreado, pintado. En este caso, habrá alguna tal vez restauración por el camino, pero esto no tiene mayor importancia. En todo caso, la eh, calidad de la pintura, el carácter, los colores, las variaciones de unos y otros, los pliegues, etcétera, todo ello recogido muy fielmente y con indudable efecto transmisor de imagen para los fieles que se encuentran, obviamente, a ras del suelo, muchos metros más abajo. Sigamos. Y ahí vemos una parte muy importante atención a esto que es eh, bueno la parte de arriba derecha izquierda etcétera al fondo ya lo reconocemos es evidentemente pues un tramo del presbiterio que hemos visto allá ahí lo tienen ustedes pero ahora he bajado muchísimo la cámara y he fotografiado casi casi a ras del suelo y me encuentro con esto es decir, me encuentro con que la nave central, la más amplia de las tres, está cerrada por un muro. El muro lo tienen en toda la mitad inferior de esta fotografía. ¿Y esto qué es? Pues vamos a ver, del muro en adelante, ahora lo veremos, es el coro. Y ahora lo veremos, y veremos su función el muro propiamente dicho que están viendo aquí es el transcoro el transcoro tengan en cuenta sé que mentalmente algunos de ustedes pues eh, mandan su imaginación hacia la catedral de valencia para comparar situar estos elementos bueno el transcoro que había en la catedral de valencia existe ¿Dónde estaba? Pues estaba entrando por la puerta de los hierros, Plaza de la Reina, inmediatamente detrás de la entrada, transcoro. Ahora hay simplemente un portalón de madera y no hay transcoro. ¿Por qué? Bueno, las personas mayores que estén presentes incluso recordarán algún elemento de ese coro. Yo lo recuerdo de mis años mozos. El transcoro, tal como lo tenemos aquí, en su versión valenciana, está en lo que es la sala capitular, enmarcando, si me permiten utilizar la palabra, el Santo Cáliz. Ese es el transcoro de la Catedral de Valencia. Bueno, pues lo que vemos es ahí, obviamente nada que ver con el que acabo de mencionarles, es un transcoro de época ya renacentista, este que estoy viendo aquí, con unas arcadas obviamente semicirculares, cuadradas, con pilastras, con columnas, etcétera, etcétera. No entro en más detalles. Entremos dentro del coro y ahí tienen lo que veo tal cual. Esto es lo que veo en el interior. Y vean, efectivamente, que tengo una diferencia importante respecto a lo que hay en las paredes. Si siguen comparando mentalmente, esto es inevitable, con la Catedral de Valencia, bueno, pues aquí no tenemos nada en esas paredes, están desnudas, pero obviamente en algún tiempo estuvieron cubiertas. Lo que vemos aquí es simplemente una obra realmente... Excepcional, vean la parte más baja, atención, unas sillerías del coro en la que se sientan pues, los canónigos, los oficiantes, los visitantes ilustres, en fin, quien crean en cada caso y ocasión oportuno. Y visto más de cerca, ahí lo tienen ustedes. Es un trabajo escultórico sobre madera de primerísima categoría. El de Barcelona, hay otros muchos, hemos visto más de uno en esta misma sala, pero este es realmente de muy, muy alta calidad. ¿Por qué? Pues porque estamos hablando de una obra de un gran escultor del siglo XVI, atención, renacimiento cuyo nombre es Bartolomé Ordóñez, obra, coro de la Catedral de Barcelona, de Bartolomé Ordóñez, uno de los grandes, grandes autores del siglo XVI. También me parece interesante que ya que estamos en el centro de la Catedral, miremos hacia arriba, como haríamos en la de Valencia, o hemos hecho cientos de veces, probablemente, y esto es lo que vemos. Es decir, vemos la cubierta por la parte interior, por supuesto, del cimborio, que es una pieza verdaderamente clave, formidable, espléndido, sorprendente, diría yo incluso, el de la Catedral de Valencia, y este bellísimo también dentro de ese nivel de excelencia del que estoy hablando. Vista general del cimborio. Esto es gótico purísimo, esto es gótico del siglo XV y es el corazón, aparte de presbiterio, altar mayor y los elementos que ustedes quieren, el corazón de toda la catedral, el centro, digamos, espiritual, si lo puedo llamar así, del conjunto de esta edificación. Bueno, pues eh, esto, si miramos hacia arriba, desde el coro, vemos esto, y si miramos a alguno de los lados, vemos esto otro. Esto otro, bueno, sí que nos causa una cierta desazón a más de uno, es el órgano de la Catedral de Barcelona, siglo XVI, un órgano antiquísimo, obviamente restaurado, reparado, en fin, ampliado, eh, cambiado en muchos de sus elementos, pero cuyas partes principales visuales, digamos, o por fuera, sin entrar en detalles, como podríamos indicar, corresponden al siglo XVI y es de una belleza y simplemente eh, eficacia, digamos, visual, aparte de la auditiva, realmente muy, muy importante. Vamos llegando hacia el fondo. Presbiterio de la Catedral de Barcelona. Lo hemos visto hace ya unas cuantas imágenes desde muy lejos. Bueno, aquí hemos llegado ya a sus pies. Vean ustedes esa cubierta, cubierta del presbiterio. Para ayudarles a que se sitúen, que seguro que lo están, yo les diría en esa cubierta que vemos aquí, obviamente gótica, con sus nervios, con su clave central, etcétera, etcétera, ese espacio, repito, superior en esta imagen y en la parte ya cercana a su extremo más elevado, es donde tenemos los ángeles músicos en la Catedral de Valencia. ¿Conforme? De modo que esa sería la situación. En este caso, el muro está desnudo, evidentemente, pero la calidad arquitectónica y el tiempo del que estamos hablando, repito, que es gótico pleno, están absolutamente fuera de toda discusión. Altar mayor, vean los elementos, sin necesidad que yo insista mucho más. Bueno, esas grandes pilares que tenemos ahí que ascienden metros y metros hacia la parte alta que acabamos de ver, el altar propiamente dicho, obviamente en la parte central, un Jesucristo crucificado justo, justo en la parte posterior a ese altar, diferentes elementos de tipo litúrgico, etcétera, etcétera. lo mismo que la anterior, conforme, altar mayor visto desde delante, y se me permiten la expresión, altar mayor visto desde detrás. Bueno, ahí tiene efectivamente la cruz con Cristo crucificado, en primer término, sostenida por unos ángeles, etcétera, etcétera. Ven ustedes la forma efectivamente redondeada, del perfil de esa trasera trasera del altar mayor. Claro que sí. Estamos en el deambulatorio. Es decir, es la fotografía de ese espacio presbiterio con sus distintos elementos tomados desde el trasaltar, la parte posterior al altar o deambulatorio o girola, que también es un espacio importante en muchas catedrales. Una capilla, a título de ejemplo, bueno, no tiene más importante, capilla de los inocentes, para los inquietos por la precisión, bueno, pues una capilla con una serie de elementos, efectivamente, pues de tipo ornamental, de tipo religioso, en fin, eh, un pequeño altar para oficiar. Algún eh, ejercicio ahí y algún elemento más, aparte de los elementos propiamente constructivos. Capilla de los inocentes. Un retablo. Un retablo pictórico. Con una pintura de muy alta calidad. Retablo de las santas Clara a la izquierda, en la parte central, y Catalina a la derecha. De modo que lo que vemos ahí es un trozo que he recortado un poco para obtener una mejor imagen, más clara para todos ustedes, en la que vemos un retablo arquetípico, como los muchos y excepcionalmente importantes que conservamos en el Museo de Bellas Artes de Valencia, en la que tenemos, en este caso concreto, una gran tabla central con el elemento más importante de ese trabajo, en este caso esas dos santas, que menciona una serie de calles laterales, oiga, pues vidas de una y otra, etcétera, con los elementos que sea, y después las santas, Santa Clara. Y Santa Catalina, a las que me he referido anteriormente. Vean una serie de elementos, no entro en más detalles. Oiga, ¿y cómo sabe usted que es Santa Catalina? Bueno, porque un poco de iconografía sí que sabemos. Y efectivamente veo que esa Santa era una princesa iba coronada. Esa Santa murió en el martirio y lleva una palma en su mano izquierda, y esa santa murió destrozada por una rueda dentada que ella sostiene ahora de pie en su mano derecha. De modo que hay elementos iconográficos que sin necesidad de saber el aspecto, la cara que tiene Santa Catalina, que no lo sabemos ni lo sabremos nunca, dotamos a las figuras correspondientes, que les diré, que en realidad es pues, la hija del pintor, si me permiten la licencia, por ejemplo, o una vecina, o en definitiva alguna mujer de su entorno, ella tiene los rasgos característicos, los elementos para que reconozcamos su personalidad y proporcionemos con ello un dato absolutamente clave en la identificación de esa santa y consecuentemente en el significado del mensaje que pueda haber implícito ahí. Sigamos adelante. Esto es otro retablo, pero se lo muestro para que lo comparen este retablo del siglo XV de un pintor anónimo, atención, con un retablo del siglo XVII, la autoría se conoce, pero no es el caso, en el que vemos varias cosas que nos llaman la atención. El anterior era un retablo pictórico, del XV, este es un retablo escultórico, ni una gota de pintura como tal salvo la que pinta obviamente las imágenes o elementos que ahí existen y eh, bueno pues una estructuración absolutamente diferente rotunda y radicalmente diferente a la anterior en este caso estamos en el barroco con todo lo que ello significa ven ustedes no sólo la figura del santo evidentemente sino sobre todo sobre todo las columnas, eh, los angelitos, los elementos arquitectónicos, eh, las arcadas de medio punto, los ornamentos a derecha, de izquierda, de esa imagen central, los dorados, hasta unos extremos verdaderamente un poco abrumadores, como corresponde realmente a muchas de las obras de ese tiempo. Y vayamos concluyendo, porque hay un elemento muy importante, por razones obvias, sobre todo para los fieles que entran en esa catedral por motivos religiosos, que es la visita a la cripta de la Catedral de Barcelona, que es la fotografía que les muestro aquí. La cripta es una cripta. De modo que estamos bajando respecto a lo que es el nivel principal. Bueno, pues en algún sitio hay alguna portada, evidentemente, y una pequeña escalera, etc. Y bajamos y llegamos bajo y nos encontramos con esto. Ven ustedes, derecha e izquierda, unas sillas, al fondo una especie de altar, algunos elementos, pero estamos, atención, repito, en el, si me permiten utilizar la palabra, sótano de la catedral. Claro que no es un sótano, es una cripta. Y una cripta, en este caso y en muchos, es entre otras cosas que pueden ser muchas, un lugar de enterramiento. Y este lo es. Pero no un enterramiento cualquiera o un conjunto de ellos, sino la cripta que contiene el sepulcro de Santa Eulalia. Es decir, el sepulcro donde presuntamente está enterrada la santa en cuestión, que aparece en la parte central que ven ustedes, con un pequeño altar ante ella, etcétera, tal, para algún oficio religioso. Aquí vienen una imagen de lo que es el sepulcro, propiamente dicho, sepulcro de grandes dimensiones escultórico de buena calidad. Atención, estamos hablando del siglo XIV. Santa Eulalia murió en el quinto Y bueno, por lo tanto, hablamos de una historia de enterramientos y desenterramientos en el primitivo templo románico, posiblemente paleocristiano, en una primera instancia, románico más adelante gótico, que es en lo que estamos ahora, es decir, que han habido ahí eh, movimientos eh, abundantes, si me permiten utilizar la palabra. Y bueno, finalmente, ya y desde el 15, los restos de la santa descansan en ese lugar, sepulcro de Santa Eulalia, en la cripta de su nombre, en la parte interior y baja sótano de la catedral de barcelona el sepulcro es una belleza en todo caso es un gran trabajo un gran trabajo de la época gótica sepulcros góticos de modo que hay ahí una sucesión de etapas diferentes y me parece oportuno pues concluir con una imagen muy bonita no demasiado conocida que es ampliemos uno de los altos relieves que adornan una de las partes del sepulcro estricta y propiamente dicha en el que vemos relieve la figura de la santa parte de la derecha en esta imagen algún personaje con poder, en la parte de la izquierda, entronizado, alguna gente que lo acompaña o conversa con él, unos esbirros provistos de algunos garfios o elementos de martirio, y están simplemente dando martirio, finalmente muriendo, la santa, una niña con esos trece años que hemos mencionado. del cual un gran escultor gótico hace esta representación sin duda alguna muy atractiva para todos nosotros muchas gracias a todos